Sebastián Weinreich escrachó a Julieta Pink por no cumplir su promesa de la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar. Si bien son días en donde se suele ver una gran cantidad de personas cumpliendo las promesas que hicieron especulando con una posible victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sebastián Weinreich denunció públicamente que Julieta Pink, su pareja, no cumplió con la suya. La locutora, que comparte el aire de FM Urbana Play con el humorista, había afirmado el 9 de febrero de este año que iba a dejar de comer pizza si el equipo liderado por Lionel Messi se consagraba en la máxima competencia futbolística que tiene el planeta. Hay que destacar que todo se dio en un momento en donde el fenómeno de la escaloneta y las certezas de lo que podría pasar en cuanto a la performance del equipo no estaban del todo claras. Igualmente, las promesas se cumplen y parece que Weinreich decidió sacar los trapitos al sol para hacer público su descontento con la actitud de Pink. Urgente, esto pasó el 9 de febrero del 22. La escaloneta hizo su parte. Ahora te toca a vos, Julieta Pink. No como más pizza. Scaloni no como más pizza, denunció el conductor en su cuenta de Instagram. Mientras estaba ocurriendo el Mundial, en A la Barbarossa, el programa matinal de Telefe. El conductor de radio y televisión acompañó a Noé Antonelli en una de las travesías por las calles de Qatar y dijo, hay de todo en este lugar. Es como que uno se mete en un bazar y va encontrando los puestitos. Comillas, ¿hay olor rico como a especias o algo así?, preguntó Georgina Barbarossa, la conductora del ciclo. Sí, acá puntualmente no, pero en el otro lado está lleno de especias y se sienten todos los aromas. Respondió y Georgina la interrumpió al decir sí, eso tráenos. Especias para cocinar. En ese entonces, la líder del ciclo le preguntó a su invitado, comillas Seba, ¿qué fue lo más raro que comiste en Qatar?, y por su parte. El actor, guionista y comediante respondió dudando más de lo esperado lo más raro. Punto, comí cosas que no sé cómo se llaman. Todo es muy picante acá, Georgina, cuando vos decís no me sirvas picante todavía es muy picante.